Debbie, anda. Ve a jugar fuera. Quiero hablar con tu madre. Ve, corre. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar enseguida de algo muy serio. ¿Quieres cerveza? ¡No quiero! Lo siento. ¿Has bebido? No he tomado ni una gota. Pues, ¿qué te sucede? Estaba paseando por Union Square y de pronto me paré ante un escaparate y vi mi aspecto en el cristal. Y me pregunté, ¿quién será este borracho? Y me di cuenta de que era yo. Mírame, soy un borracho. ¡Mírame! Y tú también lo eres. Una borracha. Ven, mirémonos los dos. Fíjate, ¿eh? Somos un par de borrachos. Yo no Ahora creo. Escúchame, tienes que escucharme. De repente lo he visto todo muy claro. ¿Sabes por qué me han despedido de 5 empleos en 4 años? No ha sido por política, como decimos siempre nosotros. Ni por injusticias de mis jefes, sino por embriaguez. ¡Por embriaguez! Por un par de copas. Tomamos más de 2 copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre. Mira cómo vivimos. ¿Y qué aspecto tenemos si esa pobre hija nuestra no tiene? Yo soy un borracho y no cumplo en mi trabajo. Esa es la realidad. Y como no cumplo, me han despedido y no consigo encontrar otro empleo porque soy un borracho. Debimos fijarnos en nosotros hace mucho tiempo y ver que nos hemos convertido en unos borrachos. Cariño. ¿Qué? Te quiero mucho. Yo también te quiero, pero debemos enfrentarnos con la realidad, ¿eh? Por favor. Comprendo. No debemos beber tanto. No, no tanto, nada. Oye, tengo un plan y debemos llevarlo enseguida a la práctica. Nos volveremos abstemios y no tomaremos ni una gota de alcohol. ¡Nada! Rehabilitaremos nuestro hogar, iremos a ver a tu padre y le contaremos nuestros proyectos. Y él nos dejará dinero suficiente para salir de esto. Yo iré a ver a mis antiguos jefes y cuando vean que soy abstemio, me admitirán de nuevo. ¿Estás conmigo? Tenemos que hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás conmigo? Yo siempre estoy de acuerdo contigo, Joe. Tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en marcha.